Aquí ha venido a la punta. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Andrés Machuca y hoy he llegado a la Punta de Callao. Y recontra conocido el pan con pejerrey de Don Giuseppe. Y eso es lo que he venido a probar. Así que sin más ni más, vamos a comer. Bueno, vamos avanzando. Si bien es cierto, este lugar es muy conocido por su pan con pejerrey, en presencia mía tengo el pan con huevera, que también es un clásico. ¡Guau! Miren lo que es. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Pan con huevera. Y luego esto es apanado y frito. Enharinado nada más. Es que como tú tienes que abrirla porque si no revienta, ¿comprendes? Uh-huh. Y cuando está cerrada hace explosión. Porque esto es muy... es como un jefe, ¿comprendes? Ajá. Entonces por eso hay que abrirla. Para evitar que... Claro. Para que no se pique el aceite. Para que no. Es lo huevito, claro. Lo que pasa es que, claro, esta es huevera de hembra nada más, pero falta la unión del macho. ¿Qué? Entonces ahí se hace más grande. El macho, no. Cuando pone su huevera, viene el macho y la fertiliza, la rocía con el espermatozoide de él y recién se fertiliza. Es otro proceso de creación. Huevera puede ser de merlín, de vela, de perico, de bonito, en fin, de todo lo que se puede comer. ¿Esta de cuál es? Esta es de vela. ¿De vera? Vela. ¿De vela? Y tiene que estar fresquita. Pues. Este es el pejerrey, ¿ves? Ajá. Claro. Tiene que ser limpiado, sacado sus espinas, todo, porque tiene espinitas. ¿Y esto también es enharinado solamente? No, acá está su masa. Este se prepara con esta tempura. Esta es una tempura, esta es una producción japonesa. Ajá. Sí. Entonces, va remojado ahí y ahora lo vas a ver que lo van a preparar. Bueno, ponte este ladito, así vos estás. Madre mía, este es un honor. Estoy en la cocina de Don Giuseppe. Y esta es su esposa, señora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted tiene un dicho que sí. Se ha venido al Callao, a la punta, y no ha comido Don Giuseppe. Aquí ha venido a la punta. Y no come su pejerrey y su huera. Yo esta ruta por Callao la estoy comenzando aquí. Ya. Yeah. Entonces, estoy empezando con el pie derecho. Claro, todo el que viene aquí, primero, tiene una suerte maravillosa. Caramba. ¿Ah? Y entonces sí. Arrancamos con la preparación. Sí, ahora vamos a preparar los pejerreycitos. A ver. Que todo tiene su tiempo. Que todo sea con alegría. Acá mis chicas, todas ellas cocinan contentas y el público ya sabe ya
A comer pejerrey. En realidad son pocos los restaurantes que tienen pan con pejerrey en su carta. Sí, bueno, allá, ahora está saliendo, pero gracias a Dios nosotros ya tenemos nuestra clientela. Y su tradición. Y su tradición. Así es que, mira, a ver. Este pejerrey. Estoy salvando. Sí. Mi programa se llama Vamos a comer. ¿Vamos a comer? Sí. Entonces vengan a comer, porque aquí en donde usted dice, come rico. Tiene su sal, su ajo. Un poquito de ajo, ahora viene su perejil. Viene el sazonador. Este es el buen sazonador que viene. Natural. Natural. Y ahora se empaniza. Ya ahora está ahí el aceite. ¿Ves? Mira tú, tan rico, ¿eh? Ha sido todo un lujo y una experiencia haber entrado a la cocina de don Giuseppe, la verdad que muy amable. Ahí estaba yo salivando, diciendo, ¿dónde comienzan? Y bueno, aquí en presencia mía tengo el pan con pejerrey y este pan con pescado. Este pan con pescado, que ha sido por recomendación de Giuseppe. Madre mía, a ver, ahí está el pejerrey. Como conversaba con la esposa de don Giuseppe, el pan con pejerrey es un pan que no está en muchas cartas de los restaurantes. Sin embargo, aquí lo tienen, es tradicional. Y la manera como lo preparan, madre mía, yo no puedo esperar más. Este programa se llama Vamos a Comer y es lo que vamos a hacer. Está crocante la masita, la emulsión con el que lo fríen se siente muy, muy sabrosa, está crocante y por dentro te encuentras con el pejerrey suavecito. Hay una explosión de sabores en mi boca. Luego, te lo sirven con este ají y un poquito de tártara que me han puesto aquí en la mesa. Todo aquí es totalmente casero, de la casa. Ajá, vamos a probar. Esta es una tártara realmente. Tártara de tártara, ¿sabes? Todo está exquisito. Está exquisito. Mientras estoy grabando esto, son 12 del mediodía. Yo creo que esto podría ser acompañado tranquilamente con una cervecita. Pensaba acompañarlo con una gaseosa o de repente con un café, pero yo creo que va a quedar muy bien con una cervecita. Lo que voy a pedir. Qué bonita pareja. Los creadores de estas delicias. ¿Cuántos años juntos? 52. La historia de Giuseppe es la siguiente, me corregirán. Usted era pescador y un buen día dijo, hay que poner restaurante. ¿Cómo pasó esa transición? Ah, no, eso fue debido a una... Me dio a mí una enfermedad al lumbo sacro, ¿cómo se llama? Artritis. Entonces ya no podía ir a pescar, ¿no? Era muy doloroso. Así que tuvimos la oportunidad de que unos señores tenían este local vacío y nos lo dieron para trabajar. ¿Un traspaso? Sí. Y comenzamos, lo pusimos operativo. Tuve que poner el agua, la luz, todo. Mira, oficio. Sí, yo sé. Entonces, una vez que comenzamos, nos fue bien, gracias a Dios. Usted, lo que pasa es que como yo vengo de pesca, he trabajado con italianos en Chucuito, que había muchos italianos. Ajá. Y de ahí viene el pan con pejerrey, la manera de rebozarlo, todo. Luego un poquito hemos tenido
reinventado nosotros y ha mejorado. Y también ahí está la mano de la señora, que es del norte. Sí, soy de Puerto Salaverry. Ah, o sea, ahí está de puerto a puerto. O sea, el sabor por los productos marinos están ahí presentes. Sí, ya hemos hecho nosotros esta tradición de cocinar y después pusimos la comida norteña, pues. Claro. Comenzamos a traer cabrito del norte, de allá, hacer los frijoles, el chambar. El chambar, ah, o sea, sopa. Poco a poco, el especial de arroz. Y hemos quedado con el pejerrey. Y ya como cambiar todo, y ahora con nuestros sándwiches, que no lo hemos dejado para nada. Y tampoco lo dejen, por favor. No lo vamos a dejar tampoco. No lo dejen nunca. No. Más bien tú difúndelo para que aprendan a hacerlo. Para que aprendan a comer, porque los niños, los jóvenes deben aprender a comer su pescado. Bueno, me llegó esta cervecita. Un día... Sí. Un día un tío mío, a quien le mando un saludo, me dijo: sobrino, así se sirve una cerveza, te va a servir para la vida. Bueno, creo que lo estoy poniendo en práctica. Bueno, y entonces ahora en presencia mía tengo este pan con pescado, sazonado y con la receta de aquí, de la casa de Don Giuseppe, preparado por las manos de su esposa. Vamos a probar. Ya no sé qué decir, está impresionante. Solo quiero comer. Bueno, amigos, de la comida no ha quedado nada de lo rico que estaba. Buen salud, le voy a dar el último sorbo a mi cerveza. Los horarios de atención ya están atendidos desde las 8 de la mañana. Hay que tener cuidado porque si vienes un fin de semana esto está repleto. Hay que tener paciencia, hacer cola. Aquí te van a atender con toda la amabilidad del caso. Son muy amables, realmente agradezco a Don Giuseppe, a su esposa, a su hijo, a las señoras que atendían. Me han atendido con toda amabilidad, me he sentido como en casa, la comida estaba exquisita. Con el corazón lleno y el estómago contento, seguimos con esta ruta. Invite a las personas a venir acá, a Don Giuseppe, por favor. Bueno, invitamos a todos a venir a la punta a comer al restaurante Don Giuseppe sus sándwiches de pejerrey, de huevera. Y hay de todos platos para degustar, para toda la familia. Y también con mucho cariño los atendemos. Pero si ven mucha cola, esperen un poquito. Tienen que esperar un poquito. Porque después no se van a arrepentir de haber esperado. Se van a ir muy contentos. Vengan y no sean a comer huevera. Y si el que no viene a comer huevera, que no sea huevera. Espero que todo les haya agradado, muchachos, y que sigan su ruta. A ver, ojalá que tengan también invitaciones por otro lado para que les vaya bien y vayan contentos a casa. Si ustedes venden esto, véndanlo con cariño, sí. Para que les salga bien. Y un fuerte saludo para el fuerte Salaverry, la familia Siles Pinchumo, siempre queda bien. Arriba el Perú y que viva la punta con sus panes con pejerrey y hueveras. Gracias por haber venido, chicos. Y no será la primera ni la última. No, muchas gracias, adiós. En realidad hay muchos restaurantes en la punta. Don Giuseppe no es el único. Es un lugar recontra tranquilo y confiable para venir a caminar, a conocer. A continuación te voy a contar un poquito de la historia de este lugar. La Punta recibe este nombre porque es una península que sobresale del Callao, llegando a tener el mar de ambos lados, y es uno de los 6 distritos que conforman la provincia constitucional del Callao. Durante la época prehispánica, los primeros habitantes de esta zona fueron unos pescadores denominados los Pitipiti. Esta palabra viene del idioma aymara. Se presume que los Pitipiti son una cultura tan antigua como la cultura Lima. Muchas décadas después, la punta se convirtió en un balneario reconocido por sus apacibles playas. Entre los años 1900 y 1920, la punta recibió emigrantes italianos que le dieron este estilo arquitectónico que hoy podemos ver y apreciar en este distinguido distrito del Callao.
Bueno amigos, he llegado a Chucuito, un lugar bastante pintoresco de aquí del Callao. He llegado hasta este lugar para poder probar las cremoladas de un lugar que se llama La Ventanita del Medio. Así que sin más ni más, ¡vamos! Atención, señor. De las 7:30 de la mañana hasta las 9 horas que hay este problema con el toque de queda. Y siempre vamos a encontrar sus cremoladas. Sí, todo el año. Y ya comienzo con la fruta de la estación nada más. Ah, claro. Porque hay frutas que desaparecen, ¿no? Uh-huh. Entonces, con la fruta que yo encuentro, que es de invierno, con esa se prepara. Pero además, tengo pues dulces y también tengo sándwiches, ¿no? Cafecito. Hago todo tipo de dulces. Pero tengo de torta de castañas, hago queque de plátano, de higo, de vainilla, alfajores, doy chocolate caliente, pan con pollo, pan con lomo de pollo, pan con hamburguesa de carne de pollo, pan con asado también hago. Listo, muy amable, gracias. Ok amigos, ya estoy en presencia de mi cremolada de uva borgoña. Como habrán podido escuchar a la señora, ella va trabajando con las temporadas de las frutas y así va haciendo estas ricas cremoladas. Cada cremolada, este vasito, vale 4 soles. Vamos a probarla. A mí me ha volado la cabeza esta combinación. Está buenaza. Me ha encantado. Se siente la uva borgoña. No es muy dulce, pero está en su punto. Todo esto es pues de frutas naturales. Ahora sí, en mi presencia tengo la de fresa, que también me parece que es un clásico esta. Qué manera de sentirse la fresa, la pulpa. Esto está buenazo. Como se habrán dado cuenta, es una ventanita. Se llama pues La Ventanita del Medio. La señora tiene aquí más de 30 años endulzando el paladar de todos los chalacos, de todas las personas que viven en Chucuito y en realidad de todas las personas que pueden venir a probar, como yo, a este lugar. El lugar es súper seguro y manteniendo los protocolos de seguridad, desinfectándote las manos y teniendo el cuidado correspondiente, puedes venir pues a disfrutar esta rica delicia. La señora, como no todos de repente se animan en pleno invierno, ahorita se cae eso. Cosas que pasan. Yo sigo comiendo. Ok, entonces como le decía, como algunas personas no se animan a comer cremoladas durante el invierno, la señora tiene cafecito, tiene postres. En realidad es un gran lugar si eres dulcero para que vengas a probarlo. Y el plan está excelente. Como no tiene sillas la señora, puedes venir acá tranquilamente. Sigue, por favor, chino. Y te sientas frente al mar, disfrutando la pasibilidad del lugar mientras vas comiendo pues estos ricos postres. Había llegado al bar Rovira, un bar que tiene tradición e historia aquí en el Callao. Lamentablemente, por cuestión de la pandemia, está cerrado hasta nuevo aviso. A escasos metros de donde estoy parado está el Callao Monumental, un lugar que ha sido rescatado gracias al graffiti y al arte. En esta zona era muy convulsa, había mucha delincuencia, y gracias al arte y a un grupo de a una ONG, este lugar se pudo rescatar y ver cómo luce ahora y caminar por ahí. Hay algunas cevicherías. Hay quienes dicen que hay personas que solo vienen a este lugar por los grafitis y tal, y dicen que el Callao es más que este lugar. Pero bueno, vamos a visitarlo, vamos a ver qué se come y disfrutar de esta linda visita al Callao. ¡Vamos! El Monumental Callao es un lugar lleno de arte, cultura y buena comida. Hace un par de años atrás, ingresar a esta zona del primer puerto hubiera sido difícil por la delincuencia. Hoy en día, gracias a las intervenciones de distintos artistas y ONGs, se puede disfrutar de un espacio de sano entretenimiento.
es imposible no perderse entre sus murales y viejas casonas. Es como si lo antiguo y lo moderno vivieran en una eterna armonía, olvidando el pasado violento de estas calles. Bueno amigos, después de dar una vuelta por aquí hemos escogido sentarnos a comer en la cevichería D7. Hay muchas cevicherías, hay como 5 cevicherías, pero decidí venir a comer aquí porque tiene esta terraza para comer al aire libre. Gracias. Ya me vienen trayendo la canchita. Tienen una gran carta, bastante variada. Vamos a ver qué pedimos. Bueno amigos, ahora sí, después de leer la carta y examinarla con minuciosidad, espero estar pronunciando bien las palabras porque últimamente me estoy trabando mucho. Hemos elegido una ronda de choritos a la chalaca. Por 24 soles te dan 6 choritos a la chalaca. Hemos pedido 3 normales y 3 muy picantes para probar. Y luego aquí tienen todos los días una promoción de 2 tragos por 29 soles. Y hemos pedido chilcanos. Chilcanos de pisco, porque también ahí está ahí la otra, que hay chilcano pues de pescado, que es este concentrado de todas las cabezas del espinazo del pescado, y sale un concentrado buenísimo. Así que nada, nos han traído esta canchita. Vamos a esperar, ¿para qué? Para comer. Te los preparé los 6 normales de aquí y te traje rocotico aparte. Ah, es para añadirle. Ah, para genial. Que tú le agregas al gusto. Ah, bueno, ya está. Permiso, amigo. Gracias. Servilletica. Gracias. Buen provecho. Servido. La maña del buen sonero, el repique del pandero, la herencia del buen tambor, rico boricua y antillano. Ay, ay, ay. Que aquí está esta fuentecita de choritos a la chalaca. Estamos acá, pues tenemos que probarla. Voy a remangarme las mangas. Voy a acomodarme porque para comer esto hay que tener un poquito de cuidado. Y esto es como de un solo bocado, pues, ¿no? Para adentro. Vamos a comer. Está buenazo. Fresco. La combinación de cebollita con ají limón. Esto no tiene picante, así sale natural. Pica lo que tiene que picar. Ahí está, ya le eché un poquito de ají. Yo soy ajicero, gente, me van a perdonar. Aquí mi brother me ha dicho: ay, tú piensas que es tamarindo, ¿no? No, no, chino, no es tamarindo, es rocoto. Y yo soy rocotero. Si has venido al Callao a comerte unos choritos a la chalaca y no le has echado un buen pocotón de ají a tu porción, ¿qué has venido? Comer el chorito de chalaca es todo un ritual. Ángelo los escribió, suerte que era mi hermanito, que a mí me los enseñó. Suena la número uno, suena la número dos, suena. Bueno, yo sigo disfrutando de mis choritos a la chalaca. Tengan cuidado con el ají, eso sí, porque pica. Es bravo, tiene pinta que pica ese rocoto, pero no me importa, yo le sigo echando. Buen provecho. Ahora sí, después de haber tomado este chilcano, me da ganas de seguir caminando por todo el Callao y irme nadando hasta mi casa. Que el video siga. Buen salud. Yo sigo aquí con mi recorrido y decía: ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y pasó un señor que vende cocadas. Ok, la cocada es algo tradicional. Pasan estos señores con su carrito riquísimo. No voy a decir que es algo tradicional del Perú, pero bueno, pasaba con su carretillero y me pareció recontra pintoresco. Así que vamos a probar por un sol. Buen provecho. Esta cocada está recontra chimpú. Así que se me ha antojado decir esta barra. A la cuenta de 3: 1, 2, 3, chimpum, Callao. Chimpum, Callao. Chimpum, Callao, pues, compadre.
Bueno amigos, de esta manera finalizo el video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente el Callao me ha sorprendido, me ha alegrado y me voy con el corazón contento, lleno de felicidad. Su gente es muy cálida. Todos los lugares que he visitado me han encantado, me han llenado de fuerza. Lógicamente, hay algunos lugares que me han faltado visitar, así que hay un próximo Vamos a Comer versión 2 y vamos a ver qué pasa. Recuerda que si vas a visitar esos lugares, toma tus precauciones, ten cuidado. También chequea las horas y fechas en los que abren los distintos museos o cosas que quieras visitar, no seas monse como yo. Difunde este video, difúndelo, compártelo, vamos, que así podemos llegar a más. Y si es la primera vez que estás llegando a este canal, recuerda que yo soy André Machuca y voy a algunos lugares tradicionales a comer. Así que sin más nada, nos estamos viendo, bye, cuídense.